Mercedes Taboada después de la victoria por 2-0 ante Banco Provincia. ¿Qué análisis puedes hacer? Un partido donde tuvieron muchas chances de la ofensiva, pero les costó quizás un poco en el marcador. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, sobre todo porque bueno, fue nuestro rival la final del metro pasado. Pero sabíamos que teníamos que estar tranquilas con nuestro juego, que tarde o temprano los goles iban a llegar. Nos costó un poquito, tuvimos ahí un par de chances en el primer tiempo y también en el segundo. Y bueno, entraron dos y nos vamos muy contentas igual con cómo jugamos. Entraron, pero bueno, también tuvieron 15 cortos a favor, sí. Y solo uno pudieron efectivizar. Eso sí. También es algo que quizás tengan que mejorar. Sí, obviamente. Tenemos que hacer un poco de autocrítica en ese sentido y bueno, seguir entrenando. Lo venimos entrenando mucho y tendremos que seguir mejorando para lo que viene del año. Si bien les queda un partido por recuperar, ya se podría decir que cerraron la primera ronda. ¿Es como esperaban? Sí, bueno, por ahí siempre tenemos cosas para corregir, por ahí algunos partidos que empatamos o que no ganamos y podríamos haberlo hecho, bueno, eso tendremos que revertirlo en la segunda vuelta. Igual estamos muy contentas con cómo se dio.